confesar, out there you have to confess, declarar, declare, y moverte, and move, sobre lo que tú declaraste aquí adentro, over what you declared in here, sobre lo que tú decretaste aquí adentro, over what you inherited here, porque aquí lo decretaste, because here is where you learned it, y allí afuera lo vas a hacer realidad en tu vida, and out there is where you're going to make it reality in your life. Dios siempre está esperando que tú te muevas. God is always waiting for you to move. Dios nunca hará lo que tú tienes que hacer. Dios nunca hará lo que tú tienes que hacer. God will never do what is your job to do. Él espera que tú hagas tu parte. He expects you to do your part. Él espera que tú hagas tu trabajo. He expects you to do your job. Dios se mueve con los que se mueven. God moves with the ones who move. Cuando un hombre acciona, when your name is in action, cuando una mujer acciona, when a woman takes action, no hay nada que pueda detener a ese hombre o a esa mujer cuando acciona en fe. There is nothing that can detain a man or a woman that takes action in faith. Hay un poder tan grande en tus palabras. There is such a strong power in your words. Hay un poder tan grande en tu declaración. There is such a strong power in your liberation. Y voy a decirte algo. And I'm going to tell you something. El mundo le pertenece, the world belongs to, a la gente que actúa, to the people that act. El mundo le pertenece, the world belongs to, a la gente que acciona, the people that take action. No a la gente que está esperando que los demás hagan todo por ellos. Not for the people that are expecting everybody to do things for them. No a la gente que está esperando que oren por él. Not for the people that are waiting for someone to pray for them. Hay gente que si tú no vives orando por ellos, ellos no vienen a la iglesia. There are people that if you don't live praying for them, they're not going to come to church. Hay gente que si tú no lo vas a buscar en la guagua a la casa, ellos no vienen a la iglesia. There are people that if you don't pick them up with your bus, they're not going to come to church. Por Dios, hermano, por Dios, pastor. By God, Lord, by God, pastor. Esto es algo que me conflictó cuando yo llegué a este país. This is something that really conflicted me when I got to this country. ¿A qué si a mí no me van a buscar en la guagua, yo no voy? Oh, but if they don't pick me up, I'm not gone. No le tengo que decir cómo vive esa persona, ¿verdad? I don't need to tell you how that person's living now, do I? No le tengo que decir que su vida es miserable. I don't need to tell you that that person's life is miserable. No le tengo que decir que nunca tiene una victoria en su vida. I don't have to tell you that that person never achieves any victory. Porque siempre está esperando de los demás. Because he's always waiting for something else, someone else. Me conflictó esto porque vengo de países. That conflict is... got me because I come from countries donde los cristianos caminan horas para ir a una iglesia, where Christians walk hours to get to church. No una cuadra, no 10 cuadras, not a block, no una milla, not 10 blocks, not a mile. Hay gente que camina un día completo para llegar el día domingo a la iglesia. There are people that walk a full day to get to church the next day. Día domingo. Say with me. Y a veces nosotros acá que tenemos todas las comodidades, us to have all of the luxuries. Ah, yo hoy no voy a la iglesia porque el aire acondicionado no funciona. Oh, I'm not going to church because the AC doesn't work. Lucha. Porque la calefacción no funciona. Because the heat isn't working. Bueno, well, pues, ya. Lucha. Next. Dios, God, te ayuda, will help you, a que en sus promesas, will help you with his promises, tú puedas ser un victorioso. You can be victorious. Esto no es como el dicho de ayúdate que te ayudaré. This isn't like that old saying, you know, help me. And... no, porque eso está en la Biblia, hermano. Pero ¿dónde está la Biblia? It's in the Bible. Where is the Bible? Eso está en la Biblia. ¿Quién inventó? Where's the Bible? Pero a veces nos dicen así, ya nosotros lo adoptamos como que está en la Biblia. But sometimes people say things to us and we just adopt it like it's in the Bible. No. Cuando tú decretas las promesas de Dios. No. When you actually sit and analyze the promises of God. Tú vas a comenzar a caminar en una dimensión de milagros. You are going to then walk in a dimension of miracles. Usted debe entender que primero usted tiene que hacer algo. You need to understand that first you need to do something. Para que Dios haga algo después de lo que usted hace. So that God can do something after you have done your part. Dios me ayuda a mí. God helps me. Para que yo pueda desarrollar. So I can develop. Esos propósitos. Those purposes.
El problema de nosotros los latinos, the problem that us Hispanic folks have, es que nosotros somos terriblemente emocionales. Is that we are terribly emotional. Terriblemente emocional. Terribly emotional. Vive Dios. Mira, yo voy a decirte una cosa. Yo siempre preguntaba cuántos quieren la unción. Listen, I'm going to ask you something. How many people want the anointing? No sé si te van a aprender algo, pero por lo menos se van a reír un rato conmigo. I don't know if you're gonna learn anything, but you're gonna have this. Yo preguntaba cuántos quieren la unción. I was asked how many want the anointing. Y todo el mundo levantaba las manos. And everybody raised their hands. Y después me di cuenta que la pregunta estaba mal hecha. And then I noticed that the question was poorly worded. Cambié la pregunta. So I changed the question. Y a partir de ese momento. And from that moment. Ahora pregunto, ¿cuántos están dispuestos? I ask who are, how many are willing. A pagar el precio por la unción. To pay the price for that anointing. Porque ¿para qué queremos la unción? Para movernos, para... Al saltar, para brincar. Because what do we have anointing for? To move or just dance around? Eso está bien. Eso es parte de nuestra cultura. Somos emocionales. Oh, that's fine. This is part of our culture. We're emotional folks. Pero no dejes don't allow que las emociones controlen tu vida. Your emotions to control your life. Porque cuando tú te acostumbras a caminar o a funcionar por las emociones, because when you begin to get used to functioning with your emotions, entonces si tú no tienes una emoción en tu vida, tú no caminas. Then if you have no emotion, you don't walk. Si no estás altamente emocionado para venir a la iglesia, no vienes. If you're not highly motivated to come to church, you won't come. Si no estás emocionado para orar, tú no oras. If you're not highly motivated to pray, you won't pray. Pero en cambio, cuando tú caminas por convicción, but when you walk with conviction, tú no estás emocionado, tú vienes igual a la iglesia. Even if you don't have the utmost motivation, you come to church. Aunque tú no estés emocionado, tú oras igual. You may not have that motivation, but you pray the same way. Porque tienes la convicción. But the ones that have conviction, es que lo tienen que hacer. Are the ones that need to know to do it. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando en esta tarde? How many understand what I'm speaking right now? No te estoy hablando de una simple emoción. I'm not talking about a simple illusion. Ni una simple religión. Or a simple religion. Te estoy hablando de que Dios quiere hacer de tu vida algo espectacular. I'm saying that God wants to make something spectacular out of your life. Dios quiere que tú veas su gloria todos los días. God wants you to see his glory every day. Dios quiere que tú veas milagros en tu vida cada día. God wants you to see miracles in your life every day, every hour. Y tienes que caminar por convicción. But you need to walk with conviction. Aleluya. Muchas veces le he preguntado a Cristiano, ¿hoy vas a la iglesia? No, no voy a ir. ¿Por qué no vas a la iglesia? Many times. Many times I've asked Christians, are you going to church? No, I'm not going to church. Oh, why? Oh. Es porque no tengo ganas hoy. Oh, I feel like it today. No tiene ganas. Nice. Don't feel like it. Y otros le pregunto, ¿vas a la iglesia hoy? Others, I ask, are you going to church? No. No. ¿Y por qué? Why not? Que no siento. I don't have it. Don't feel it. Pero eso no es todo. Hay algo más terrible en esto. Le he preguntado a gente en la iglesia. But that's not all. There's something worse. I've asked people in church. Y tú das el diezmo. You give your tithes? Cuidado. No, ¿por qué? ¿Por qué? What? Porque no siento. Because I don't feel like it. Santo. Si está 10 años en la iglesia y todavía no sintió que tiene que dar el diezmo. 10 years in the church and you still don't feel like giving your tithe. Diga conmigo, ah. Say, ah. Dale una codazo, un codazo al que está al lado. Give it a elbow to the person next to you. Y decirle, che, te están hablando a ti. Say, hey, they're speaking to you. Aleluya. Diga conmigo, tengo que caminar por convicción. Say it with me, I gotta walk with conviction. Oh, aleluya. Y para terminar, quiero mencionarte, want to mention to you, seis cosas que han abortado tu acción. Six things that may have caused you to abort. Número uno. First thing. El cansancio. Fatigue. El cansancio, me refiero al cansancio
acumulativo. Fatigue, when I refer to a cumulative fatigue. El cansancio del alma. And fatigue of your soul. El cansancio de cuando has